estreno. 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 Estreno.
Betty Chan Kawaii, en acción. Muy bien, 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 ¿cómo estamos, gente de Twitch y gente de YouTube que esté viéndolo por aquí? Como estreno aquí Betty Chan, regresando con todo en los videojuegos Beat'em Up. El día de hoy jugaré un videojuego que lo conocí gracias a Tira Gamer, que una vez que invitó a jugar a su sobrinito a algún juego del Fightcade. Le mostró ese juego que ni siquiera sabía de su existencia. Así que déjame que vaya a buscar esto y mientras tanto, ¿cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Recuerden, si quieren dejar su autohost, todo es bienvenido. Todo es bienvenido, la cooperación que quieran dar. Aquí está. Unirme. Bueno. Quiero mapear primero. Antes de empezar, voy a necesitar mapear primero. Si no, voy a estar como en lo que me pasa siempre cuando descargo algo en el Fightcade, que se me olvida mapear. Pero en fin, lo importante es que ya me acordé de que tengo que mapearlo. Debí haberlo mapeado antes y haber hecho una prueba, pero no tuve ni tiempo. A y B.
Excelente. Y listo, ya está mapeado y todo, así que podemos comenzar. Sé que en estos momentos nuestro buen amigo Insanin de la banda Cangrena está streameando en estos momentos juego fighting, así que... Pero igual podemos esperar un momento. Vamos a ver si va a ver, tendremos suficientes espectadores como para disfrutar y todo. Así que chicos, ay, a todo esto, después de jugar este juego Beat'em Up, que puede que sea corto, estaré aceptando retos por Fightgate, por si alguien se anima en querer enfrentarse a mí o jugar algún juego donde luego se viene el torneo. Así que ya saben, ya. Denme unos momentos que me estoy preparando. Denme unos momentos, chicos, que me estoy preparando. Me estoy preparando con todo. Bueno, aquí poniéndome los guantes. Poniéndome los guantes para así estar con estilo en un juego de Beat'em Up. En un juego de Beat'em Up y todo. Sé que me va a dar calor en los brazos, pero me encantan esos tipos de guantes. Guantes así de largos y todo esto. Así que, ahora sí estoy lista. Y vamos a comenzar. Comencemos en cuanto se acabe la banda sonora, así que hay que darle con todo, con Todoski. Sé que en este momento, hasta ahora, muchos deben estar mirando de sus streamers favoritos, pero igual a esta hora donde puedo streamear. Yo no tendría ningún problema de streamear en la noche, pero sin embargo, es el... ¡Ay, no! ¡Otra vez anuncios! Ni siquiera me dejó terminar la música, pero en fin. Pues vamos allá, y por si acaso, si pregunta qué es eso, es por la tele. Es que, como mi abuelita es muy sorda, le pusieron el volumen muy alto a la tele para que escuche. Vamos a ver si funciona. Ok, sí, está todo correcto. Hecho de la compañía Eid Corporation. Y vamos a ver la intro. Y este es el juego que voy a jugar hoy en los días de Beat'em Ups, que se llama Ninja Baseball Batman. No es el Batman que conocemos del DC, sino Batman del bate de béisbol. Así que aquí tenemos al líder, Capitán José. Vamos allá a poner tantos créditos que se pueda. Vamos a ver. Saludos, Rifo. Bienvenido al stream. Aquí estamos en un juego de Beat'em Up que quise probar. Ay, dice, un día seis ítems de béisbol fueron robados del equipo de béisbol. Las comisiones de los niños Batman han regresado hoy. ¡Buena suerte! En serio, no estoy jugando con nadie. A ver, F3. Eso sí que es muy extraño. O sea que se juegan con dos personas obligatorias. No me diga que es de dos jugadores obligatorio. Y eso que lo configuré para un jugador. Tuve que resetear nuevamente esto. Ahora sí, eso sí que es otra cosa. Ahora, si un día los ítems de béisbol fueron robados por el equipo de béisbol de una sociedad secreta llamado Jido, las comisiones de todos llamaron a los niños para que regresen los ítems robados. ¡Buena suerte! Ahora sí, comenzamos. ¡Tarán, tarán! ¡Listo para ver el partido de béisbol! En fin.
Aquí vamos. ¿En serio? No digo yo. Por poner más créditos se une dos jugadores, así que tendría que poner un crédito por... Mejor para que no haya malos entendidos. Para que no haya malos entendidos. El partido de hoy. No voy a ver el partido al final. Ay. Otra vez. Será un crédito por partida, así que bueno. Vamos, un crédito, por favor. Ahora sí puedo ir probando. Listo, no es necesario que lo veamos, ya lo hemos visto antes. ¡Tomen esta! Y este es el videojuego Beat'em Up que quise traer para hoy. ¡Tomen esta! Y mira, pizza time. Tomen esta. Go, go. ¡Ay, me electrocutaron! Vamos, vamos a pegar con todo a batazo. Guantes de béisbol, cuidado. No sabía que se podían hacer eso. Tomen esta. Aquí tienen su merecido. ¡Ay, me aplastaron! ¡Me aplastaron como una tortilla! ¿Cómo iba a saber que iban a aparecer unos aviones? ¡Un avión de la nada! O sea, ¿cómo iba a saber que es una pista de avión? ¡Muy bien, jefe! Vamos allá con todo contra Windy. Ah, ¡ay, cuidado! ¡Ay, me pegaron! ¡Tomen esta! ¡Auch! ¡Oye, eso sí que dolió! ¡Eso también dolió! Ay, no. En líos estamos. Tome su avionazo. Ay, no, me golpearon. Y listo. Ahora con otro personaje y... ¡Auch! ¡Sí, oye! Vamos a ir probando los personajes. ¡Ay! ¡Eso te pasa por...! ¡Ay! ¡Y me tenía que aplastar! ¡Oye! ¡Ven aquí, llorón! ¡Ven aquí, llorita! ¡Ven aquí, llorita! ¡Y bien! ¡Tenemos el... uno de los objetos! ¡Excelente! ¡Misión cumplida! ¡Oh! ¡Bueno!
Tenemos el bate de vuelta. El siguiente enemigo está esperando en el área del barco. Muy bien, aquí vamos. Siguiente área, Cisco. ¡A machapear, te he dicho! ¡Uy! ¡Qué bueno! Justo para el mes de Halloween aparece con cabezas de este zapallo. ¡Tomen esa! ¡Toma ya esa! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Véngase para acá! ¡Y tomen esta! ¡Tomen esta! ¡Oye! ¡Yo le di primero! Cuando se trata de ataques injustos, ¡como estas! ¡Tomen esos mordiscos! ¡Y tomen esta! ¡Un mini jefe! ¿Qué? ¿Eso es lo que me recuerda? Me recuerda a un cierto juego. ¡Oh, cuidado! ¡Me voy a caer! Y me caí en un barco. ¡Tomen esta! ¡Tomen esta! ¡Tú también! ¡Tomen esas! ¡Oye, me congelaste! ¡Tomen esos autos chocadores! ¡Uy! ¡Autos chocadores! ¡Uy! ¡Y echa a perder el auto! ¡Tomen estas! ¡Tomen estas también! ¡Y tomen estas! ¡Tomen unos batazos! ¡Y me tenía que congelar! ¡En serio! ¡Oye, eso no fue justo! ¡Eso fue injusto! ¡Eso también fue injusto! ¡Ay, me congeló! ¡Probemos otro personaje! ¡Tomen esa! ¡Tomen estas! ¡Oye, eso dolió! ¡Tomen para que aprendan! ¡Muy bien, excelente! ¡Alerta, enemigos! ¡Oye, eso! ¿Qué clase de auto es este? ¡Ay, no! ¡Es un feilazo! ¡Ay!
Aquí vamos. ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Eso no! ¡Ay, eso dolió! ¡Eso también dolió! ¡Auch! ¡Eso sí que fue un F! Muy bien, excelente. Vida extra, vida extra, vida extra. Y ahora sí, tenemos misión cumplida. La bola. La bola de béisbol. ¿Esta es la pelota dorada? ¡Rápido! Tenemos que ir a Las Vegas. ¡Hora de machar botones! ¡Machapotones! ¡Machapotones! ¡Machapotones como loco! ¡Como loquita! ¡Sí, chistosito! ¡Sí, muy gracioso tú! ¡Ahora estamos en Las Vegas! A ver... ¡Auch! ¡Oye, es un golpe que dolió! ¡Tomen esa! ¡Go, go! ¡Ahora acá! ¡Y listo! ¡Ay, no! ¡Me quemaron! ¡Tomen esta! ¡Muy bien! ¡Esto sí que es un...! ¡Tomen esa! ¡Vamos allá! ¡Abracadabra y listo! ¡Aquí tienes! ¡Abracadabra! ¡Ay! ¡Eso no! ¡No salió tan bien como esperaba! Y hora de subir nuevamente un autito. ¡Tomen esa! ¡Uy! 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 ¡Coro bien que me estaba pasando! ¡Tomen esa! ¡Uy! ¿Y estos robotitos? ¡Ay! ¡Tomen esta! ¡Tomen esta! ¡Tomen esta! ¡Cadabra! ¡Y listo! Gracias, Rifo, por el hosting. ¡Un buen menú! Cuidado con las manos gigantes. Vamos. Tomen esa. Ay no, cuidado con esas bombitas. Y bien, estamos en el mismísimo casino. Se puede ir. Tomen esta. Ah, ¡oye! Eso sí que dolió. Tomen esa. Tomen eso, su merecido.
Otra vez este... Y tomen estas. Y eso del gatito de la suerte. Tomen esas. Tengo que ir con cuidado. ¡Ay, no me quemé! ¡Auch! ¡Ay, eso sí que dolió! ¡Deja de lanzar bombas! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, jefe! ¡No me digas que...! Este es el jefe, ¿verdad? ¡Arigato! ¡Ay! Era el dinero, ¿verdad? El dinero atacando, ¿verdad? ¡Tomen esa! ¡Tomen esa! ¡Un momento! ¡Tomen esa! ¡Oye! ¡Eso sí que dolió! ¡Cuidado! ¡Ay no! ¡Otra vez no! ¡Y F en el chat! ¡Tomen esa! Y me quemé. Gracias, Camilita Gamer, por ese hosting. Aquí jugando un juego Beat'em Up. Y no me alcanza a cubrir. Oye, eso sí que dolió. ¡Tomen esa! ¡Nos queda esto! ¡Damos! Uy. ¡Oye! ¡Eso dolió! ¡Ven para acá, tu cobarde! ¡Eso está mucho mejor! ¡Y tenemos! Misión completada, dinero, dinero para cancelar y comprar el pan. Este es el, la gorra dorada. Por favor, niñas, Batman, Batman. Vamos a Texas. Ay, no, Dios, tiene sus momentos. Todo tiene su momento. Y ahora nuestro siguiente paso es las Texas. Hora de ir al viejo este. Hora de... Estamos en el salvaje viejo este. ¿Qué son estas cosas que son perturbantes? Grandioso. Ahora todo es terrorífico, ¿cómo no? Y ahora esto con ojos, con ojitos. A ver. Ahora con hamburguesas así. Qué buena forma de elegir un juego para el mes de Halloween.
¡Ay, casi me dan! ¡Oye! ¿A dónde me llevas? ¡Qué miedo da esto! ¡Oye, eso sí que dolió! ¡Ahora sí pude atacar! Ay. Y ahora vayamos con cuidado. Objetos que se mueven solos. ¡Qué inconvenientes! Y... ¡ay, genial! ¿Hice una especie de super? ¡Buena por mí! ¡Ay, no! ¡Me están agarrando! ¡Oh, oh! ¡Ojo que observan! ¡Cómo no! ¡Tomen estas! ¡Ojos que observan! ¡Lo típico! Las típicas porristas. ¿Qué es esto? Ven aquí tú. Alimentos que atacan. ¡Oh, no! Cuidado con alimentos que atacan. Literal, estamos robando la comidita. Meki, muy bienvenido a la estrella. Aunque había saludado antes, pero igual. Jefe, chicos. Fantasma búfalo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué juego es este? Se ve interesante. Se trata de Ninja Baseball Batman. ¡Tomen estas! ¡Se volvieron a armarse! ¡Cuidado! ¡Tomen esa! ¡Ay, no! ¡Me lanzaron al aire! ¡No, otra vez! ¡Y por un refrigerador! ¡Grandioso! ¡Por un... asesinado por un refrigerador! Y luego está el meme de duelo a muerte con cuchillos. Ay, puto, cuando estaba a punto de acercarme. Tomen esta. Ahora desaparece como si nada. ¡Tomen esa! ¡Tomen esa! ¡Excelente! ¡Conseguido! Y misión cumplida. Tenemos el guante dorado del béisbol. Ay. Aquí mis palabras para nuestro comisionador. Solamente lo último que queda es Florida, ¿ok?
Muy bien, estamos en Florida. ¡Tomen esa! ¡Tomen esa! ¡Estúpido pulpo con un martillo! Y me tenía que electrocutar, cómo no. ¡Tomen esta! ¡Auch! ¡Eso me dolió! ¡Ay, genial! Me tenían que darme. Los relojitos cucu y me tiene que hacer daño, en serio. Oh, no. Ay. Ay, me quemé. ¡Ay, se suicidó con esto! ¡Tomen esa! ¿Quién se creyó que es para jugar así? ¡Ay, no! ¡Me mataron! ¿Otra vez? Sí. ¡Ay! Porque te traigo una sorpresita. ¿Ah, sí? Una sorpresita que tienen que ver tus amigos. Ya, ya, ok. ¡Ya, papá! Oye, papá, ¿tú qué? Alguien me va a hacer clip de esto. ¡Cierra los ojitos! ¡Ya voy! ¡Es que no puedo poner pausa! ¡Se va a ir la sorpresa entonces! ¡Se la voy a regalar a otro niño! ¡Oye! ¡Se la voy a regalar! ¡No! ¡Sorpresa la una! ¡Ya, papá! ¡Es que no! ¡En serio no se puede poner pausa! ¡Sí! ¡Ay, no digo yo con mi padre! ¡Ey, ay, papá! ¡Ay, no digo yo! ¡Me está molestando! Oh, sí. ¿Sí? Oh, sí. ¿Qué? ¡Ay, gracias! ¡Súper! Después lo voy a probar. ¡Que ya lo vi! ¡Tomen esa! ¡Otra vez, odioso ninja de estos! ¡Tomen esta! Ay, ahora me lanzan bombas, cómo no. Ay, ya. Ay, no me tenían que quemar. ¡Ay, genial! ¡Me están quemando al mismo tiempo! ¡Pues vamos! ¡Que se puede! ¡Tomen estas por listos! ¡Jefe!
Buena esa. Voy a elegir otra vez el personal. Vamos allá con todo. Vamos, que se puede con todo. Tomen estas. Vamos, que se puede, nuestros buenos amigos de los beisbolistas. Tomen esta por intentar golpearme. Y listo, call eliminada. F en el chat otra vez. Tomen esta. Otra vez no. ¡Auch! ¡Tomen esta! Y aquí tiene su merecido. ¡Ay, los míticos zapatos! ¡Zapatillas de béisbol! Bien completados, son los que era el último objeto, si no me equivoco. Nuestro ítem final se encuentra en el Estadio Monumental. Vamos a encontrar su escondite y derrotarlos. Eso dice el líder. A ver. Ahora machar botones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Y qué bien que se ría de mí! ¡De mi cara! No puedo creer que no haya completado ningún bonus, en fin. Ya, el que se cree Holmes. Tomen esta. Conducir un auto. ¡Uy! ¡Hora de conducir un auto! ¡Buena esa! ¡Ay no! ¡Ya me dieron! ¿Qué hiciste? Es una muy buena pregunta. Tomen esta. ¡Tomen estas! ¡Ja!
Vengan aquí. Tomen estas. Y ahora, otra vez enemigos. Ah, eso sí que dolió. ¡Oye! Eso no fue justo. Tomen esta. Perro malo, perro malo. Muy bien, algo de leche. Jefe. Ay, genial, un perrito con coletas. Cuidado, que ahí vino. Tomen estas. Ay, eso sí que dolió. Tomen estas. Hay que tener cuidado. Oye, eso no fue justo. Un sombrero. Vamos, que espera que se levante. Tomen estas. Un perrito con coletas, cómo no. Tomen estas. Tomen estas. Tomen estas. A ver, alguien cajeó preguntas. Veamos, mientras no sea preguntas personales, todo ok. Puede preguntar lo que quiera. Que no alcanzo a ver quién cajeó el de las preguntas. Tome esta. Ah, Gabby Bear, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu juego favorito? Ah, es que tengo varios videojuegos favoritos. Mario, los de Super Mario, ¿qué más? También el... Tome esta. Y tenemos misión cumplida. La última estatua. Perdón, es que me picó la garganta de la nada. Tenemos todos los ítems. Ahora debemos ponernos en su orden. Oh, oh, ¿qué pasa? Perdimos uno de los ítems. Así que eras tú, comisionador. ¿Eras el responsable de esta desmadre? Sí, lo confieso. Me escondí los ítems en el estadio de la fortaleza. Tendrán que ir a Nueva York si quieren que regrese esto. Bueno, tenemos última misión. Detener al verdadero, el verdadero jefe. Saludos, Sanhuesito. Bienvenido al Steam. Aquí en el... Aquí. Hoy esta escena me recuerda mucho de las tortugas ninjas.
En este escenario me recuerda un montón el de las tortugas ninjas. Vamos, que se pare. ¡Ay! ¡Me electrocutaron! Tomen esa y ya regué. Bueno, aparte de Super Mario están los Donkey Kong, el Mega Man X. Y también me encanta la mayoría de sus videos RPG como Kingdom Hearts. ¡Ah! ¡Uy! ¡Eso sí que dolió! ¿Utilizan eso como boomerang? ¡Buena esa! ¡Tomen esa electrocución! Y me tenían que quemar, ¡qué bien! Bueno, vamos a mirar mientras tanto a jugar, se ha dicho. Ahora estoy en la escena final, así que a darle con todo. Ya me dieron, cómo no. Es un videojuego llamado Ninja Baseball Batman. Un videojuego de ninjas beisbolistas. Y con todo el sentido del humor que hay. ¡Pero son robots! ¡Tomen esta! ¡Vamos, que se puede! Estamos en la escena final. ¡Me llama la atención! ¡Tornado total! Así que vamos allá. Otra vez, manos endemoniadas. A ver, un momento, que estoy en me estoy concentrando en este juego. Saludos, Radi, ¿cómo andas? Bienvenido a la estrella. ¡Ay, me apretó! Es en el chat. ¡Tomen esa! Para que aprendan. Y me tenían que aplastar. ¡Vamos, que se puede! Gracias a los 7 espectadores por estar aquí presentes. Aquí estoy intentando pasar completamente. Y todos esos robotitos tienen temáticas de béisbol. Aquí están. Hoy el estadio. El estadio del béisbol. Tomen esa. Está buenado el juego, sí. De hecho, no lo conocía. Quería rematar y me tenía que dar martillazo. Ah, usted sí que dolió. Y me tenía que congelar. Listo, ahora sí. Vamos allá con el líder. Tomen esa, casi me das martillazo. Ah, oh. Me congelé.
¡Ay! ¡Deja de congelarme! Y listo. ¡Oh, oh! ¡Está explotando! Ok. Cuidado. Jefe, chicos. Como si ya nos habíamos enfrentado de... Como si nos hubiéramos enfrentado la primera vez. ¡Tomen esa! Habilidad fallida, pero bueno. ¡Tomen esa! ¡Auch! ¡Ese sí que dolió! ¡Tomen esa! Esto aún no se ha acabado. A correr, te he dicho. Y aquí está el otro jefe. ¿En serio? ¿Otra vez de vuelta a este tipo? ¡Auch! ¡Ese sí que dolió! ¡Ay! ¡Tomen esa! En fin. ¡Tomen esa! ¡Tomen esa! Vamos, que se puede conectando y todo. ¡Ay, cuidado! Vamos, que se puede. ¡Auch! Eso sí que dolió. Tomen esta. Tomen esta. Oh, gracias. De ahí después le mostraré lo que quiero mostrar. ¡Ah, oh, ese sí que dolió! ¡Tomen esta! Bueno. Otra vez. Aquí está el jefe. ¡Oh, oh! ¡Se ha transformado! ¡Sí, ya lo vi! Se apoderó de la estatua y todo, así que vamos allá. ¡Tomen esta! Iba a saltar y me tenían que pegar, cómo no. ¡Tomen esta! ¡Deja de lucirte, por favor! Y le digo al patista. ¡Tomen esta! Hay que tener mucho cuidado con este enemigo. Bueno. ¡Listo! Ah, ¿en serio? ¡Ay, no! ¡Ay, cómo lo acabó!
¡Ay, eso sí que dolió! ¡Tomen esta! ¡Tomen esta! Me voy alejando un poco. Me voy alejando un poco otra vez. ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Tome esta! ¡Tome esta! ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Estúpidos tornados! ¡Tomen esta! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede, chicos! ¡Tomen esa! ¡Tome esta! ¡Tome esta! Casi le derroto. Me falta un poco. ¡Vamos que se puede hasta el último! ¡Tome esta! ¡Y tome esta! ¡Y todas las misiones completadas! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! El caso ha sido cerrado. ¡Excelente! ¡Toma esta! ¡Ultraviolenta! ¡Uy! ¡Espera un minuto! Deberíamos castigar. Yo debería castigarte. Por favor, perdónenme. Ay, sí, cómo no. Nunca te perdonaré. ¡Ay! ¡Un quema! ¡Y lo mandó a volar al cielo! ¡Un buen jonrón! ¡Esto sí que es un buen jonrón! ¡Hasta la luna! ¡Ay, cómo no! ¡Referencias! ¡Pobre luna! Y se fue. Y aquí están los créditos, chicos. Y eso así fue Ninja Baseball Batman. Ay, qué juego tan divertido que trajo otro día el Didi. Sí, pues ese juego no lo conocía hasta que Didi había jugado un beat'em up con su sobrino y ahí fue como conocí este juego. No lo conocía, pues yo tampoco, la verdad. Ah, chicos, lo que quería mostrar. Mi viejo mencionó algo de una sorpresa, así que miren esto. De hecho, lo estaba armando mientras estaba jugando ese juego. Ahora sí que tengo como para poder grabar mis ilustraciones mientras yo ilustro a mano, así que esto me va a servir bastante. Tengo un aro de luz para ver que con eso me servirá para grabar mis ilustraciones para rato. ¿Y eso? Lo que estoy mostrando ahora es esta, el aro de luz, que con eso se puede colocar el teléfono mientras esté conectado a USB. Se va. Pero mientras tanto vamos a apagar esto para no gastar energía. Así que lo vamos a apagar un momento para que no se gaste la energía.
iré checando. Ah, estos volúmenes es para controlar la luminosidad o disminuirla. Eso sí que es una muy buena la cosa. Después le iré a agradecer y todo. Así que chicos, ya hemos terminado de juego Videnam, así que podemos pasar en aceptando retos por Fike. ¡Uy, cielos! Malo que no pasé bien, la verdad. Y bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado bastante. Espero que lo hayan disfrutado bastante con este videojuego. Guiño, guiño. Excelente, lo hemos conseguido. Y así, game over. Así que eso, más que nada, ya hemos completado la misión, así que ya podemos ir. Así que ya puedo cerrar esto, colocar algo de música del fondo y hora de aceptar retas por Fikeys. Así que ya saben, chicos, pueden poner su comando crédito. Tengo que checar si suena el comando de sonido, por si acaso. A ver. No escape. Bien, suena bien. Excelente. Es que quería checar si suena bien y todo, así que vamos a buscar música del fondo. Déjame que busque alguna musiquita mientras tanto, mientras espero algunas retas o practicar un poco para los torneos que Didi realizará de los siguientes videojuegos. ¡Aquí vamos! Y listo. ¡Uy! Eso que estuvo muy tedioso este juego Beat'em Up. Permiso que voy a beber algo. ¡Ah! Una rica bebidita para un día caluroso. Y bueno, chicos, agradecerle a todos por estar aquí presente. Es hora de aceptar retas por Fike. Mientras tanto, iré a cambiar el nombre de la transmisión de Twitch, así que para que todo el mundo venga a molerme en algún juego de pelea o en algún juego de puzzle. Veamos. Aquí vamos. Ya cambié el título del stream de hoy para aceptar retas por Fike. Voy a entrenar un poco mientras espero que alguien ponga el comando crédito para los que tengan Fike y jugar un momento. Mientras tanto, voy a practicar con Viper Saber, que al Didi le dice el vampiro sabroso. Así que vamos a practicar un poco mientras espero que alguien me eche una retita. Necesito practicar mucho con varios personajes que quiero usar en ese torneo. Espero poder participar, eso sí. Bueno, pues ahí todo. Bienvenido al stream. Quiero probar con Felicia. Aquí bien, con todo. Te haría una reta, pero no ando en PC, no te preocupes. Vamos allá. Feliciano es una buena JRP.
Es que lo que pasa, Sangüecito, que el día 30 de octubre el Lydian Gamer hará un torneo de este juego por el especial Halloween. Mientras que yo haré, el viernes haré un torneo, pero de un videojuego de puzzle, pero tiene mucha temática con el Halloween, porque he visto un hombre lobo, una brujita. Feliciano. Por Dios. Vamos allá con el siguiente. Vamos allá. Betty, tienes el away. Ah, perdón. No te pueden retar. Ya sé que no me pueden retar. Ay, me congelaron. Oh, genial. Esta. ¡Auch! Sé que tengo el away y todo, pero es para los que me... que no quiero que me renten los más pros. Vamos de nuevo. Yo juego contigo. Señal, soy remanco. Para eso tenéis que poner el crédito y todo. Tome esta. No escape. Excelente. ¿En cuál juego, Saito? Super, vamos allá, entonces déjame que termine esto. Ah, en el vampiro, excelente, pues vamos allá, Saito, eso sí, estás por ahí. Quítate, eso sí, Saito, quítate la wey, por favor, o tendrás que hacer un montón de comandos de sonido con respecto a la wey y todo eso. Gracias. Un FT3. FF3 para todos los videojuegos de pelea y un FT2 para los juegos de puzzle. Que también voy a mostrarle para por si están interesados de un videojuego de puzzle que elegí para el especial de Halloween en el torneo. Démosle nomás. Vamos allá con Morrigan, la waifu de las waifus en el Vamos allá. Buena Cotonoja, ¿cómo andas? Bienvenido al stream. Aquí ya terminé jugando un juego Videnama. Ahora estoy con retos de Fightcake. Vamos allá. ¡Ay, Sangüecito! Gracias por este hosting.
Vamos, que se puede. Tengo que saber cubrirme bien. ¡Ay, no! ¡Ay, genial! ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Ya te voy a hacer, no! Ahora vamos con Lilith, la Loli. Recordemos que Lily también tiene las mismas habilidades que Morrigan. Ya sabrán por qué, para los que conocen este juego. Bueno, pues Gorilón, bienvenido al stream. Si quieres retarme en algún juego de Fight, bienvenido sea, para eso tenéis que poner crédito. Oh, ya sacó el lagarto. ¡Vamos allá! ¡Y listo! ¡Ay, Lili es tan adorable a veces! Lili puede ser muy adorable, pero a la vez... Yo sé que muchos deben saber. ¡Oh! Tiene un buen manejo con el hombre lobo llamado Ganon. Hice algo con él. Las alas se convirtieron en un arco y flecha. Esta. ¡Ah! ¡Oh, esto sí que dolió! Voy a elegir a Felicia. Rasguña por parte de Felicia. Eso es lo que quería hacer desde un principio.
Uy, ese sí que dolió. Tomen esta. Esta. ¡Ay, F en el chat! ¡Casi le gano! Pues eso, soy mala en todos los juegos de pelea. Pues eso, soy mala en todos los juegos de pelea. En fin. En fin, debo entrenar más y quiero llegar un poquitín de lejos en esto. ¿O es eso? Tengo que aprender un montón para llegar un poquitín de lejos. Ay, quiero subir emojis de cara triste también. Pero bueno, voy a mostrarle el juego que no muchos conocen. Ahí les presento el videojuego que traeré para el tercer torneo Kawaii el 29 de octubre. Pues aquí tiene Monster Slider. Aquí va el truco. Tome truco. Ahora debo tener mucho cuidado. Lo voy bajando, excelente. Y toma esto. Te apresuras un poco. Es que me cuesta mucho defenderme. Y más como yo juego con joystick. Vamos allá. Y toma esta. Estos son los combos que hay que hacer. Qué miedo da de eso. Y rayos. Solo se me ocurre una cosa. Y listo. Hay veces que las mis combinaciones salen muy mal. Ay, vamos. En fin, ya regué. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles, chicos, así que... Bueno, ya mapeaste esto para mostrar un poco de qué se trata el juego. En fin.
Lo único malo que tienes en los juegos de pelea es que te presumes mucho en atacar y defiendes poco. Y que me cuesta mucho defenderme. Y aparte que, por más que intento mantenerle la... por más que intente mantener la cama, igual no sé en qué momento podré atacar y todo. ¿Se puede aún? Sí, se puede todavía. Se puede todavía, así que no se me inquieten. Y listo, alguien se unió al server, así que 5 minutos dame. Okay. No escape. Otra vez ahí te puso crédito. Vamos a probar un poco de este juego. Eso sí. Así es. Su reto de cumpleaños. Ah, San Huesito está de cumpleaños. No escape. Bueno, después de Saito ahí la mayoría atacan por arriba y el tío le pegan compo y patada chica por abajo. Sí, me haría el favor de quitar el abuey, se podré retarte, Saito. Pero en fin. Voy a buscar a la mamá. Ok. Ay, sí, los. Gracias. Ahora sí podré retar a Saito. ¿Está de cumpleaños, sanguesitos? Entonces ahí de... Vamos allá colocando. Ahí yo voy a elegir un personaje. ¡Súper! ¡Muy feliz cumpleaños, sanguesitos! Aquí vamos con todo. Ya viste más o menos cómo es la temática. Pues mire bien esto. Vamos. Y ten mucho en cuenta la vela por si acaso. Y listo. Y esta es la habilidad del personaje que tú usaste, Saito. Y toma esta. ¡Ay, cuidado! Ok, hay que ser muy cuidadoso con esto. Súper, aquí vamos. Y toma esta. Volví, buena radical, bienvenido. Bueno, en este juego, cuando haga el torneo, se va a pasar en dos rondas, en esa rondita y todo, así que
Ahí lo vayan a cachar cuando le explique las reglas. Aquí vamos. Bueno, buena habilidad, excelente. Hora de usar otra táctica. Listo, ya de a poquito. Vamos, que se puede. Y listo. A tener mucho en cuenta la vela, eso sí. Y listo. Vamos. Y toma esta. Y por aquí estamos. Tome esta. Y aquí vamos. Y toma esta. Lo que hice, pero bueno. ¡Excelente! Y GG, así es como va a ser la temática de este torneo. Va a ser un FT1 por dos rondas para que no se nos salga tan largo el torneo. Y en la gran final va a ser FT2. ¿Ve? Por eso lo elegí, porque tiene temáticas de Halloween. Por eso elegí este juego, porque tiene temática de Halloween. Y listo. Ahora sí, sangüecito, dime en qué juego me quieres retar y todo esto. Para festejar tu cumple y todo. Está entretenido. Ojalá que todos puedan participar el día viernes 29 de octubre. Pero en fin. Saludos, Rosetsu. Muchísimas gracias por el... Aunque la mecánica de que incline me cambió la estrategia, ¿sí? Es que en este juego es muy diferente. Se puede cambiar la inclinación. A diferencia de los otros juegos de puzzles como el Tetris. Ya, de ahí uno va comprobando y agarrándole a la onda con ese tema. No, caché cómo cambiarla. Veamos, en el tercer botón
Por si cuando mapeas el juego aparece el tercer botón y con el tercer botón no puede cambiar. Tal buena por Radi. Bueno, vamos a esperar que Sangüecito nos diga qué juego quiere retarme porque viene después de... Porque después de Sangüecito viene Radical, así que Radical tendrás que esperarme con paciencia, al menos que nuestro buen amigo Sangüecito haya tenido un percance. Así que vamos a ver. No caché de nuevo, después de reto de nuevo. ¡Ay! ¡Ay, cielos! Pero te dejaré el Lurk. ¿El Lurk? ¿Qué me habrá querido decir con el Lurk? Y digo yo, ¿qué me habrá querido decir con el Lurk? En fin, Sangüecito. Ah, te dejo la view. Dejar en visto. Ah, bueno. Bueno, es que recién estoy aprendiendo nuevos conceptos. Bueno, ahí voy a mencionar, Sangüecito, es tu turno. Ahí te estoy esperando. Agradecer a Racesu por el hosting. Espero que todo el mundo lo estén pasando súper bien y todo. Mal pensada. ¡Arre! A ver, ¿cómo que mal pensada? ¡Oh, me retó en él! ¡No, ahí ya me retó él! Te dejo el Lurk, gracias. Ahí voy a elegir a Morrigan. Parece que Sangüecito tiene de waifu a Felicia, si no me equivoco. Ah, por favor, tengan respeto. Por favor, Radi. Radi, por favor, ten más... ¿Puede tener un poquitín más respeto, por favor? Porque uno no toma muy bien las bromas que uno hace. No robé nada. Son bromas que hace el Radical, aunque... Sí, no todo el mundo puede tomar muy bien las bromas cuando creerá que lo hacen de mal pensado. ¿Listo? ¡Ay, lo que quería hacer! ¡Toma esta, Stormy! Con lo poco de vida que me queda. Así que Radical, por favor, ten un poquito de consideración con los demás, porfi, que no todo el mundo acepta bromas. ¡Miau! ¡San huesito! Solo por si acaso. En realidad no entendí, pero bueno.
Al menos mejor que no entienda el chiste. Toma esta. De hecho, esa mecánica me recuerda mucho a Killer Instinct. ¡Buena esa! ¡Le rasqué un puntito que sea! ¡Ay, cómo se festeja Lili por su victoria! ¿No? ¿No es muy adorable, chicos? Luego se aguacito por ahí compartir su opinión sobre Lilith. Cuando pueda, por supuesto. La Loli de este juego. Y ya me pusieron al rincón. Pedazo de clip que saqué. ¿Pero qué clip sacaste? ¿Y ese ruido? ¡Ay! Casi le gano. No me alcanza a cubrir bien. En fin. Vamos con todo. Saludos, senpai, bienvenido al stream. Y Sabuesito también lo hizo. ¿Cómo era que se llamaba esa habilidad que dice ayuda? La Rosita. Ay no, ya empezó a atacar el lagarto. Ay no, empezó a atacar el lagarto. ¿En serio se me tenía que caer el internet? No sé, se cayó el internet de la nada. Casi le gano y con un perfume encima. No sé qué diablo pasó con el internet. En antes estaba de lo más bien. Pero en fin.
Bueno, Radi, ¿qué me quieres retar? A ver, pero qué clips, güey, mío, pagua. Ay, no digo yo. Ay, qué graciosito rifó. Sacándome aquí cuando iba a elegir a Felicia también, pero en fin. Muy bien, ahora es el turno de. Muy bien, ahora es el turno de. Gigi también. Ahora es el turno del radical. Dime. Radical, por favor, dime. ¿Qué me quieres retar? Por si aún estás aquí, Radi. Parece un comando kawaii, no mi culpa. Ay. ¿DR Trooper? Voy a buscarlo. Ese videojuego, ¿cuál de todas? ¿Versión Mega Drive o la versión Game Gear? Por favor, dime, ¿cuál de las dos? Porque hay dos versiones, hay versión Sega Mega Drive y versión Game Gear, dime cuál es. Pero ¿cuál de las dos? Radical. Pero ¿cuál de las dos? Pero ¿cuál de las dos? Ah, Mega Drive. Ok, la voy a guardar. Se me va a descargar mientras, aunque sé que los ROMs de tanto de Mega Drive como la de Super Nintendo se descargan rápido. Primero tengo que mapear. Primero tengo que mapear, eso sí. Veamos. Y listo, ya estoy lista, ya mapeé y todo eso. Así que Radical, por favor, pon y quítate la web para ver si tú me retas o yo los reto. Al menos dime si. Muy bien, excelente. Listo. Supongo que tengo que apretar estar, ¿verdad? Veamos, voy a ver qué personaje elijo. ¿Podría ser esta? FT3. Hace años que no veía este juego. Algo le pasa, parece que mapeé mal. Espérame, Radical. Espérame, Radi, que tengo que mapear. Ahora sí. Vamos, que se puede. A ver, espérate un momento, que ya están hablando. A ver, ¿qué pasa? Digo yo. Gracias a la distracción de mi papá, estoy perdiendo. Eso te pasa por atacar cuando no avisa. Grandioso, cómo no.
el segundo round vale, pero la primera no, porque mapeé mal, y otra porque mi padre me distrajo. Así que vamos 1-0. ¿Listo? Bueno, al menos gané en algo. Tengo que aprenderme los movimientos, eso sí. Bien, al menos rasqué un puntito, aunque sea. Vamos empatados. ¿Kongbot? ¿Qué es esto? En fin. Vamos, que se puede. Y listo. Uy, hasta el que al fin. Bien, llevo la primera ronda. Y eso que intento cubrirme. Ay, me arranqué otro puntito. Llevamos 2-1. Nos falta un round, o sea... Vamos allá con el siguiente escenario. ¿Por qué no puedo atacar? Ahora sí que es otra cosa.
morir. Ay, genial, no me cubrí bien. Vamos que se puede. Ay, ya está moviendo mi gato. ¿Quiere salir? Ay, no, no. Con lo bien que iba y vamos empatados otra vez. ¿Le paramos la pelea? Como quieras, Radical. Pues como quieras, Radical. Ay, cielos. Como quieras, después de todo tengo que parar el stream y descansar mi vista. Así que voy a poner música del fondo mientras. Deme unos momentos, chicos. Bueno, así que chicos, yo creo que... Saludos, Dynamo, ¿cómo has estado? Bienvenida al stream. Estoy descansando un momento después de una PT, una reta con Radical, así que vamos a parar un momentín, así que... Así que vamos allá, porque hay algo que quiero hacer. Así que deme unos momentos. Me voy para donde Insaneque. Buena esa. A ver, que quiero hacer algo mientras tanto. Deme un minuto. A ver, un momento, que estoy revisando algo. Quiero checar algo mientras tanto. A ver un momento que quiero hacer algo. Estoy buscando a alguien para darle algo. Mm-hmm.
Chicos, estoy tomando un pequeño descanso, pero igual voy a dejar hasta aquí el stream. Ya, mi gato está empezando a maullar bastante porque quiere salir y todo. Ay, ya, quería salir, pero en fin. Bueno, tú descansa y saca al cachorro a pasear. Es que Rifo, no tienes la menor idea de lo mucho que nos costó que mi gato se recuperara porque ha andado mucho rato en la calle. Le ha dado infección por la alergia a las pulgas. Por eso no lo dejamos salir. Así que no vengan a decirme que lo saque a pasear. Así que no me venga con eso. Ay, no me deja. No me deja hacer lo que quiero hacer. Así que bueno, vamos a ver quién anda en el stream por mientras, aparte de Lizano, que está jugando a Spike también. Y eso porque no tiene la menor idea de lo que significa que una mascota le dé alergia a las pulgas, sino mucho que nos costó que se recuperara. Así que no vengan con cuentitos. Así que estoy tomando un pequeño descansito y todo.
Ay, genial, se me está pegando. ¿Seguirás? Ahí veré. Ni modo, lo que pasa es que quiero regalarle la sopa a alguien, pero no me deja. Entonces estoy intentándolo. Lo estoy intentando de algún modo. Así que quiero ver algo. A ver. Ni modo, estoy revisando algo. Me deja, ¿cómo no? Gracias por cajear agüita, que ya luego lo busco. A ver, ahí está. Y listo. Hasta que al fin. Radical, te has ganado una sub. Es un regalo de mi parte. Es un regalo de Radical mi parte que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Pues sí, la verdad. Así que está todo ok, chicos. Así que logré hacer lo que he querido hacer.
Así que Radical, tienes mi regalo. Parece que se nos fue el Radical, pero bueno, no importa, no pasa nada. Así que bueno. Bueno chicos, yo creo que vamos a ir dejando hasta aquí el stream porque tengo que descansar un momento porque hoy tengo mucho que hacer. Tengo que descansar un momento, tengo mucho que hacer, tengo que completar el encargo que el mismísimo Rifo me encargó hace algún tiempo. Así que vamos allá. Vamos a ir despidiéndonos, chicos. ¿Novedades? ¡Qué buena onda la Betty! Sí, es que siempre he querido regalarle la sub a alguien, pero es que no quiero gastar mucho la planta. Mucha la plata en querer regalarle la sub a los que quiero regalarle como se merece. ¿Por qué? Porque siempre me pregunta cuánto salto tengo de momento, pero al menos utilicé el PayPal, que con suerte tengo algunos dólares que me gané, pero bueno. Pero tómate tu tiempo, no te apresures. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, pero igual me encanta ilustrar. No hay nada igual que ilustrar algo, aunque sé que tengo que tomarme con calma. Pero bueno chicos, eso es todo lo que quería hacer. Así que vamos a dejar aquí el stream. Les agradezco por la sintonía. Si les encantó, denle harto cariño, harto amor. Y para los de gente de YouTube, si les encantó, denle un like smash. Y si quieren suscribirse, atrévase, porque tenemos que completar una meta de 5000 suscriptores en YouTube para desbloquear el super chat. Para ver si puedo regresar a hacer stream de YouTube también. Así que, Dios quiera que sí. Y bueno, vamos a despedirnos como corresponde, novedades. Mañana continuamos con Paper Mario y iniciaremos un nuevo capítulo. Así que nos vamos a despedir como corresponde. Vamos a dar un raidazo a alguien, así que nos despedimos. Soy Betty Chan, ilustrada que ama los videojuegos retro y te llena de nostalgia. E incluso descubrir ciertos videojuegos de la arcade. Y chicos, estamos en tiempo de pandemia, tómesela muy en serio, por favor. Y nos vemos mañana a la misma hora, 17 horas, horario de Chile. Así que se me cuidan todos. Bye. Evil Fury Special!